gente del muro de Sibar, acá nuevamente, el pata de Chucho, el original, el único, el Jonathan Campos. Ahí vemos a Edwin de la Cherada Motoclub. Ahí tenemos a Marenco. Y pues, ¿qué les puedo contar? En esta tarde nos hemos venido a almorzar. Sabemos que es día lunes, vale pepa. El cuerpo lo sabe y hay que darle descanso también. Y cuando el cuerpo pide playa, pues hay que darle playa. Y si no quiere, hay que darle también, porque él no se manda solo. Estamos en la fantabulosa playa de El Tunco. Así es que ya lo sabes, acá estamos transmitiendo desde El Tunco. Si no conoces esa piedra, bicho, te hace falta playa, papá. Te hacemos la atenta invitación. Un lugar muy bonito, muy seguro. Pues, si te querés echar unas minutitas, ahí están las minutas, ahí están los restaurantes. Hermosa playa para realizar ese deporte del surf, deslizarse sobre las olas. Ahí tenés restaurantes, hoteles, Nadie se escapa a saborear esas deliciosas minutas raspados de hielo con saborizante, ¿ves? Ahí está haciendo la colita la gente. Papá, es lunes, pero te puedes dar un relax. Aquí andamos, señores, en la playa del Tunquito. Que bañarse va Jonathan del muro de Sibar. Y nos pegó Marenco también, que anda todo colorado. Así que van esos hermosos hombres ahí. Y anda el chiquitibre que nunca se queda atrás. Así que a bañarse van. Y así en pantalones. Así en pantalón se van a bañar ellos. Vamos, el pantalón. ¿Qué les digo, mi gente? Seguimos de pata de Chucho. Patrocinio oficial de la Cherada Motoclub. Ahí está el mero fundador y presidente. Y ahí está el heredero. Nos acompaña Marenco también en esta ruta. Acá nos encontramos, pues, observando. Pueden ver la belleza de la costa salvadoreña. Entrando a Sonsonate. Qué Aruba, ni qué 8 cuartos, Cayo Hueso, Florida, ni qué nada. Aquí no hay tiburones, así que puedes nadar chulón si querés. No hay ningún problema, nadie te va a decir nada. No, mentira, sí usen ropa. A veces se le mete la arena hasta donde uno no sabe. Y acá estamos en el túnel número 2. Ya vamos casi a la mitad. Y si puedes ver, no se mira mucho. Y ahí están las luces en alto con todos los poderes. Ey, en serio. 577 metros de oscuridad por 6.20 metros de alto. Aquí estamos, pero con todo bajo la tierra. La luz al final del túnel. ¡Salud! Ya llegamos a nuestro siguiente túnel, el túnel número 3. Este solo tiene 86 metros de largo. Y ya te vamos a dar una probadita de lo que se siente pasar en esa media oscuranita. El de 577 se siente frío, hermano. Se siente el olor a tierra, se te impregna. Y hasta veas que cae agua, pues, del techo. Ahorita vamos a ver 86 metros de oscuridad. Es en serio, son 577 metros, túnel número 2, carretera litoral, Sonsonate.
Acabamos de salir. Yo en lo personal no conocía esta ruta, solo había escuchado hablar de ella. Es una gran cosa, ahí pueden ver. Y ahí está, con la Cherada Motoclub, nuevas rutas. Al menos para mí esto es algo nuevo, es una nueva experiencia de parte de Chucho. Pues conozcamos los bellos rincones, los mágicos rincones de nuestra hermosa tierra El Salvador. Se despide de ustedes Jonathan Campos. Feliz inicio de semana y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Te esperamos en la próxima.